Guerrero se ubica entre las 5 entidades que mayor monto de recursos recibe en materia de agua potable y de drenaje. Estoy seguro que después de las encuestas que realice el Coneval, uno de los indicadores de pobreza que sin duda se habrán de mover de manera favorable para Guerrero será precisamente el disponer de estos dos servicios fundamentales como es el agua potable y el drenaje. Por eso mis palabras son primeramente para expresarle el reconocimiento al señor presidente de la República y al señor secretario de Semarnat, ingeniero Juan José Guerra Bud. Por eso es tan importante que hoy los gobiernos le dediquemos mayores esfuerzos presupuestales y de todo orden al cambio climático. Yo le quiero proponer, señor presidente, señor secretario del Medio Ambiente, en mi carácter de presidente de la Comisión del Medio Ambiente en la CONAGO, que pronto pudiéramos tener una reunión aquí en Guerrero con una agenda en la que se formulen compromisos muy concretos y muy específicos de todos los gobiernos de la República para poder desarrollar acciones que contribuyan a estar mejor preparados en esto que hoy, repito, se le llama el cambio climático. Yo le ofrezco que vía la CONAGO convocaré a todos mis colegas del país para que nos demos cita aquí en el puerto de Acapulco y que posteriormente le demos a conocer los resultados al señor presidente de la República e incluso invitarlo a que él pueda después presidir una reunión de esta naturaleza que es tan importante.